pero no eras consciente, pero estás diciendo que llegó un momento en el que te hizo clic. ¿Y cómo te diste cuenta, digamos, de ese clic, de que era algo eso exactamente lo que te estaba haciendo daño? Pues eso fue tiempo después. O sea, realmente cuando yo hablo de mi recuperación o cuando yo me he planteado cómo salí de ahí, fue que mi subconsciente vio, vale, menos de 40 kilos, algo está mal. Algo está mal aquí, tú te encuentras fatal. Yo en ese momento, yo creo que no te quieres dar cuenta. O sea, hay un punto, yo puedo entender que sobre todo al principio yo no fuera consciente de lo que estaba haciendo, pero cuando te obsesionas con ir bajando y bajando y bajando, y además sin obtener ningún refuerzo positivo con el físico, porque pues quien tiene un trastorno alimenticio igual se centra en su aspecto físico, conforme va bajando de peso y se ve más delgado, pues tiene ese refuerzo de no, esto me está aportando un beneficio que es yo verme más delgado, ¿no? Aunque como hay un trastorno de dismorfia corporal, pues tampoco te ves más delgado finalmente, pero sí que ves ese peso bajando. Pero en mi caso no era así, es como que a mí me reforzaba el hecho de pensar que sí que estaba consiguiendo controlar alguna cosa. Y cuando pasó eso, yo me asusté, pero por el tema de cuando vi esa cifra de inferior a 40 kilos y ya pensé, bueno, esto no puede ser. Y entonces me obligué a comer un poco en contra de mi voluntad. Sabiendo al mismo tiempo que estaba un poco perdiendo ese control que durante años, porque esto empezó en primero de bachiller, esto fue en segundo de carrera, pues fueron casi 4 años. O sea, no fue un proceso corto, sino que fue un proceso progresivo. Fue ahí cuando dije, bueno, tienes que ponerle fin a esto. Aún así, eso, yo creo que autoengañándome de alguna forma que quizás no llego a comprender del todo, y fue cuando empecé a obligarme a comer. Y me di cuenta de lo que había pasado en cuarto de carrera estudiando psiquiatría, estudiando la anorexia nerviosa, los criterios diagnósticos, y ahí me acojoné, con perdón de la palabra. Ahí fue cuando la realidad de verdad me golpeó, cuando se me pasó por primera vez el diagnóstico por la cabeza. Y ahí fue cuando abrí los ojos, ya estaba mejor, ahí ya estaba recuperando, bueno, ya estaba con un peso normal, ya pues pesaría unos 50 kilos, 52 kilos, ya fue cuando dije, ostras, has pasado de esto, no te has enterado, y fue cuando empecé un poco a andar en por qué he hecho esto, qué es lo que me ha llevado a mí a tener este peso y qué es lo que ha desencadenado este trastorno. ¿Y te acuerdas un poco de cuáles eran estos criterios para el diagnóstico, por si alguien que nos esté escuchando puede reconocerlo en sí mismo o algo? Pues bueno, hay un montón de criterios, pero bueno, pues la dismorfia corporal, el tema de esconder la comida, de tirarla, hay criterios, si no recuerdo mal, hay criterios en los análisis de sangre también. La verdad es que no me acuerdo, hay un montón de criterios. Yo recuerdo cumplirlos to todos menos el de esconder comida. Si podía saltarme comidas, me las saltaba. Me obsesionaban las calorías, el continuamente necesitaba pesarme. Me veía en el espejo y odiaba lo que veía porque no, o sea, no me gustaba nunca, no me llegué a ver flaca. La cosa es que ahora veo fotos de entonces y digo, madre de Dios, ¿cómo has podido estar así? Pero bueno, es lo que caracteriza al síndrome, que tú no eres consciente de la realidad de tu cuerpo. Vale, ¿y cómo digamos que te afectaba esto en el día a día? ¿Te limitaba? ¿Tú no te dabas cuenta de nada? ¿Cómo era tu relación con los demás? No sé si hacías ya deporte y si te afectaba el rendimiento y no lo notabas. Yo hice, bueno, toda mi vida he hecho deporte, yo me apuntaron mis padres al gimnasio aeróbico cuando tenía 8 años, previamente había hecho natación, y bueno, pues siempre he sido una persona que le ha gustado el deporte. Cuando estaba en cuarto de la ESO, por el tema, pues ese mismo tema de la autoexigencia y demás, dejé de ir al gimnasio porque me centré pues en estudiar. Y hasta tercero de carrera no lo retomé en tercero, que fue cuando ya había conseguido ganar un poco de peso y ya me encontraba mejor. Me afectaba, bueno, pues estaba continuamente cansada, continuamente deprimida. Obviamente, pues estaba hecho un desastre. Y luego me afectaba a nivel, por ejemplo, social, por así decirlo, en que yo no salía a comer con mis amigos, no salía a cenar, porque para mí era horrible pensar en que yo iba a tener que ir a un sitio donde no podía controlar lo que yo podía comer.
Entonces, si quedaba con mis amigos, evitaba ir a cenas, quedaba después con ellos o dejaba de hacer planes porque suponían salirme de lo que para mí era la norma. Cosa que luego, cuando más adelante pues se aprende un poquito más de nutrición, también hay muchas cosas que hice mal. Evidentemente, cosas que tú piensas que son saludables, pues bueno, luego te das cuenta de que no, de que realmente no lo eran, pero bueno, sí que en ese aspecto me afectó bastante porque tenía que dejar de hacer muchos planes porque se salían de lo que yo consideraba que era adecuado para mí a lo que yo me estaba exigiendo en ese momento. Claro, al final la comida no es únicamente nutrientes, sino que también tienen un significado social. De hecho, en España es que es raro que quedes con una persona y no sea mínimo para tomar un café. Sí. Entonces, si tú estás pensando que por salir y tomarte algo que no te lo preparas tú, por así decirlo, ya te estás haciendo algo malo, esto te va a limitar prácticamente en todo en el día a día. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, escucha cómo suena.